Vamos aquí a compartir ya la presentación, ¿verdad? Vamos a estar también conectados con las personas del Instagram el día de hoy, así que van a estar con nosotros sabiendo un poquito más de por qué invertir en Miami el día de hoy. Así que voy aquí a compartir pantalla. Hay muchas personas que me siguen desde hace tiempo, que están conectados con nosotros en estos canales informativos sobre cómo hacer inversiones inmobiliarias en el sur de Florida. Como les comentaba, voy a estar viendo aquí la pantalla, voy a estar viendo también la pantalla de mi gente de Instagram y vamos a hablar un poco sobre el mercado de Miami con data de valor, con data realmente de lo que está sucediendo hoy en día. Este tipo de series, este tipo de webinars, como muchas personas ya lo conocen, se llama ¿Cómo hacer inversiones inmobiliarias en el sur de Florida? Por mi nombre, que es Neymar Carrero. En este caso, pues permítanme presentarme. Neymar Carrero, que es mi nombre, yo soy agente licenciada en el estado de Florida, pertenezco a la Asociación de Corredores Inmobiliarios a nivel nacional y también pertenezco a la Asociación de Realtors de Miami. Aquí el mercado inmobiliario funciona diferente a lo que es la gran parte de lo que es Latinoamérica. Aquí sí realmente necesitamos tener una licencia, ¿verdad? No cualquier persona puede vender una propiedad y al mismo tiempo tenemos una base de datos en la cual todos los agentes inmobiliarios realmente trabajamos juntos, ¿ok? Entonces, trabajo bajo la compañía de eXp Realty, lo cual es una compañía que se encuentra en muchísimas partes a nivel mundial, es una de las compañías principales de los Estados Unidos. Fuimos lo que fue el año pasado la número uno en lo que es récord de transacciones de todos los agentes inmobiliarios que están involucrados en esta compañía, ¿ok? Se llama eXp Realty. Me especializo específicamente en trabajar con clientes extranjeros, inversionistas que están pensando por diferentes razones en invertir acá en los Estados Unidos. No trabajo sola, trabajo con un equipo de agentes inmobiliarios que están localizados en diferentes partes para poderlos ayudar a ustedes y al mismo tiempo también trabajo con un equipo de especialistas en distintas áreas. ¿Que los van a ayudar a ustedes en qué? Los van a ayudar a ustedes en la parte del financiamiento. ¿Cómo obtener un financiamiento siendo extranjero? Sí es posible, ¿ok? Tenemos los especialistas que los van a ayudar a ustedes en el paso a paso. También la parte contable es sumamente importante para ustedes cuando quieren invertir acá en los Estados Unidos en propiedades, que los asesoren a nivel de impuestos, a nivel tributario, que ustedes le digan cuáles son las cosas que pueden hacer o las cosas que deberían de hacer y las cosas que no deberían de hacer. Ustedes tienen que estar asesorados con los especialistas correctos. Si invertir a título personal o invertir a través de una compañía, todo este tipo de cosas de asesorías lo vamos a ver también con diferentes especialistas. Los especialistas en administración de propiedades, importante, ustedes compran la propiedad y después dicen, ajá, ¿qué hago, verdad? Realmente, ¿cómo hago yo para hacerme cargo de la propiedad? Entonces, lo que es los abogados, abogados de inmigración, abogados en bienes raíces. Entonces, tenemos un equipo bastante multidisciplinario, integral, para poderlos ayudar a ustedes en el paso a paso de el comprar una propiedad acá. Trabajo bajo una metodología probada que ya hemos trabajado con muchísimos clientes extranjeros. El paso número uno, por supuesto, es identificar cuál es esa propiedad, la propiedad más adecuada para ustedes que cumpla con los objetivos, bien sea porque ustedes están buscando para una rentabilidad, para resguardar patrimonio, para diversificar sus inversiones, para un plan B, para venirse a vivir acá. Por todo ese tipo de cosas, ustedes vamos a trabajar de la mano en identificar cuál es esa propiedad correcta para ustedes. Vamos a evaluarla, analizarla. El paso número dos, como les estaba comentando, es trabajar con estos especialistas para poder estructurar de manera correcta la inversión, de manera legal, tributaria e impositiva para resguardar y proteger correctamente su patrimonio. Y el paso número tres es evaluar cuál es la mejor forma financiera para que ustedes puedan estar asesorados y en dado caso que ustedes requieran un crédito, un préstamo, lo puedan obtener en las mejores condiciones. ¿Okay? Ahora, nos vamos. Bueno, antes de comenzar, me gusta siempre decirles a ustedes, escribí un libro de cómo hacer inversiones inmobiliarias en el sur de Florida. La mayoría de los temas
que hablamos acá son a través de este libro aquí en el Zoom. Está directamente el QR, lo pueden conseguir en Amazon y van a ver el paso a paso de cómo hacer una inversión inmobiliaria acá en el sur de Florida. Es muy fácil de leer, realmente está redactado para que ustedes lo puedan entender, para que ustedes puedan hacer las cosas bien, así que en cualquier parte que ustedes estén, lo pueden conseguir en Amazon, bien sea de manera digital o se los pueden enviar a su propiedad, ¿okay? O a cualquier dirección que ustedes escojan. Ahora, vamos a empezar lo que es el tema. El mercado inmobiliario en Miami tiene tendencias actuales y oportunidades de inversión. Vamos a estar hablando del por qué invertir en Miami, de tantas opciones que ustedes tienen a nivel mundial, por qué ustedes van a sacar el dinero de sus países y meterlo justamente en Miami. Entonces vamos a estar hablando de 6 puntos sumamente importantes del por qué invertir acá en Miami. Vamos a hablar del crecimiento, de los nuevos compradores, de la tecnología, de la infraestructura, de los impuestos y, por supuesto, lo que es la parte de la cultura, el entretenimiento que hace Miami un mercado único para invertir en bienes raíces. Entonces, vamos a comenzar con la que es la parte del crecimiento. No sé si ustedes saben, pero durante muchísimos años, Texas estuvo como el estado número uno de migración doméstica. Era donde las personas a nivel de los Estados Unidos siempre iban a mudarse para allá, para Texas. Resulta que ya pasamos a Texas y estamos siendo hoy en día el estado de Florida, el mercado número uno para lo que son la parte de migración doméstica. Personas que se están viniendo de Nueva York, de New Jersey, de California, de Chicago a vivir en el estado de Florida. Para que ustedes tengan una idea, estamos recibiendo aproximadamente 1.300 personas diarias en el estado de Florida. Y aproximadamente el 50% de esas personas se están viniendo a vivir en el sur de Florida. Así que es bien, bien importante que ustedes tengan esta información de primera mano. Florida, el número uno de migración doméstica de los Estados Unidos. Ahora, hablando de lo que es la parte del crecimiento, según la Asociación de Corredores Inmobiliarios de los Estados Unidos, Miami es la ciudad número uno en inversión extranjera por 3 motivos principales. Así que para ustedes son la mayoría extranjeros, inversionistas que están pensando en mover su patrimonio acá. Resulta que los 3 motivos principales por los cuales están invirtiendo acá en Miami es el resguardo del patrimonio, la dolarización y el retorno de la inversión. Son 3 puntos principales por los cuales los inversionistas están moviendo su dinero y han escogido a Miami dentro de los Estados Unidos como la ciudad número uno para ellos colocar la inversión. Okay. El Producto Interno Bruto de la Florida es de 1.2 trillones de dólares. Okay. Es un estado sumamente fuerte con una economía espectacular, una economía grande con oportunidades y por eso hay muchas, muchas empresas llegando y estableciéndose aquí en Miami. El Distrito Médico de Miami recibe 11 millones de visitantes al año. Okay. Eso es bien importante porque es un dato curioso que la mayoría de las personas no saben la importancia que tiene acá el distrito médico y muchos residentes en la parte de la medicina, muchos doctores se vienen justamente acá a hacer sus estudios principales dependiendo obviamente de cuál es la especialidad. Okay. Miami es la cuarta ciudad con mayor apreciación en las propiedades en el mercado a nivel mundial. Okay. Según el Prime International Residential Report. Entonces, es bien importante que ustedes entiendan esto. Esto no es data que vimos en las noticias, que es que están hablando que el mercado de Miami, que no, estamos hablando de data real de lo que está pasando en Miami, de estudios que se han realizado y pueden ver realmente el crecimiento que está teniendo Miami. En resumen, si comparamos a Miami con las diferentes ciudades a nivel mundial, Miami es la ciudad número uno donde los inversionistas extranjeros están colocando su dinero, es decir, la ciudad número uno como ciudad en inversión extranjera, la ciudad número 14 con el costo de compra por metro cuadrado, que ahorita vamos a ver una lámina más específica, y el costo es la ciudad número uno en migración doméstica, que lo acabamos de ver, y es la ciudad número 4 en valorización a nivel mundial. Entonces, esto a ustedes les da mucha información de peso para ustedes escoger a Miami como una de las ciudades principales o la mejor ciudad para usted colocar su dinero e invertir acá.
acá en Instagram, las personas que me están viendo ahorita en live, tal vez no pueden pues ver las diapositivas. Ya después en YouTube pues queda esta grabación para que ustedes puedan ver las diapositivas, pero ya las personas que están conmigo acá en el webinar por Zoom pues pueden ver realmente las gráficas y los reportes que estamos aquí compartiendo. En este caso es un reporte de Knight Frank, que esto es una compañía que lleva años, es una compañía inmobiliaria en Inglaterra que lleva años sacando este tipo de reportes, en este caso es el Wealth Report, y considera que Miami tuvo una valorización del 28.2% en lo que es la apreciación. Estamos hablando que estamos entre los tops número de las ciudades, entre las top 5 de las ciudades dentro de lo que es los Estados Unidos. Así que es bien, bien importante esta información para que ustedes entiendan qué está sucediendo justamente aquí en Miami. Ahora, cuando vemos, ay, aquí se me pasó, cuando vemos esta lámina de acá, es bien interesante porque es una pregunta que ellos hacen siguiendo la misma línea de ideas del Knight Frank Report. Ellos comparan qué puede hacer o qué puede comprar una persona con $1,000,000 en diferentes ciudades principales a nivel mundial. ¿Okay? Cuando hablamos de ciudades principales, estamos hablando de ciudades como Mónaco, como Londres, como Nueva York, como Los Ángeles, como Miami. Entonces, cuando comparamos qué puede hacer, qué puede obtener la persona con $1,000,000, estamos hablando que cuando hablamos de metro cuadrado, en Mónaco, una persona con $1,000,000 puede comprar 14.6 metros cuadrados según este estudio, este reporte. Estamos hablando que en Londres la persona compraría 30.6 metros cuadrados, ¿okay? En Nueva York, 33.3 metros cuadrados. En Los Ángeles, 42.2 y en Miami, 77.4. Estamos compartiendo toda esta información para que ustedes vean que Miami, teniendo tanta riqueza, teniendo un clima espectacular, una locación, y bueno, no me quiero adelantar con todo lo que vamos a compartir, todavía el precio por metro cuadrado no se ha elevado tanto comparándolo con ciudades principales a nivel mundial con características similares. Por el contrario, personas de Nueva York, de Los Ángeles, se están mudando a Miami precisamente para aprovechar este precio por metro cuadrado y para aprovechar una mejor calidad de vida y, por supuesto, los impuestos. Okay. Entonces, vamos aquí a hablar un poquito sobre los nuevos compradores. Okay. El mercado inmobiliario en Miami ha estado cambiando increíblemente. En esta gráfica que ustedes pueden compartir por acá, pueden ver acá, perdón, en el 2012, el 49% de las personas que estaban comprando propiedades acá en Miami eran latinoamericanos. Okay. El mercado estaba completamente dominado por latinoamericanos, y solamente un 21% estaba haciendo estas compras domésticas de personas que vivían acá. Ahora, ya en el 2022, ¿okay? el último reporte, después de 10 años, vemos cómo cambian los porcentajes drásticamente. El 49% de las personas que están comprando actualmente son personas de los Estados Unidos, son personas domésticas. Y solamente el 21% es un mercado latinoamericano. ¿Y a qué nos lleva eso? En donde muchas personas están escogiendo Miami como su ciudad principal ahora. Se están mudando para acá, ya como les comentaba, que es la ciudad número uno o el estado número uno de todos los Estados Unidos, donde las personas dentro de los Estados Unidos están escogiendo vivir, donde tienen muchísimas oportunidades y están todavía escogiendo el estado de Florida y, por supuesto, la ciudad de Miami. Entonces, es bien importante que ustedes analicen esta información para que vean que todavía ustedes, siendo latinoamericanos, siendo extranjeros, tienen las mismas oportunidades de invertir acá, en Miami, en Florida, en donde incluso las personas domésticas de los Estados Unidos están escogiendo como la ciudad número uno para ellos invertir y comprar propiedades. Entonces, Miami es la ciudad número dos en edificios con marcas, en edificios con brandings a nivel mundial, señores. ¿Esto qué quiere decir? Que donde todas estas marcas, estamos hablando de marcas como Fendi, como Porsche, como Armani, como Aston Martin, ellos pueden escoger cualquier ciudad del mundo para escoger dónde colocar sus edificios, dónde colocar estas propiedades que ellos están construyendo, y resulta
están escogiendo Miami para construir estos edificios. La ciudad número uno, para las personas que no lo saben, es Dubái, y estamos siendo la ciudad número dos acá justamente en Miami. Así que es bien importante que ustedes entiendan, si ellos pueden colocar su dinero en cualquier parte del mundo para construir estos edificios y lo están colocando en Miami, ¿ustedes creen realmente que es una oportunidad de invertir en Miami o no lo es? Simplemente háganse ese tipo de preguntas para que ustedes puedan evaluar. Ahora, cuando estábamos hablando de todo lo que es la migración doméstica, de las personas que están comprando acá, les quiero compartir dos cifras importantes. Según el departamento de motor vehículos, que son las personas, o sea, este departamento donde sacan las licencias de conducir, alrededor de 61,000 licencias se han cambiado al estado de Florida, ¿ok? Es decir, donde las personas cambian sus licencias de conducir, porque aquí dentro de los estados se cambian las licencias de conducir, se han cambiado más de 61,000 licencias de Florida, de New Jersey, específicamente personas del estado de New Jersey al estado de Florida. Y según el servicio postal, el servicio de correo, que aquí funciona mucho en los Estados Unidos, más de 62,800 personas han hecho cambio de residencia entre Los Ángeles y Nueva York a Miami, aproximadamente entre un 18 y un 19%. Esto es, son datos increíbles directamente del departamento de licencias de conducir y directamente del correo postal. Son más de 62,800 personas cambiando sus residencias justamente a Miami y de nada más de esos estados, ¿ok? Cuando hablamos también de los nuevos compradores, ¿de qué rango? O sea, sabemos que las personas que más están comprando son personas domésticas. Ok, ahora, ¿entre qué edades? Resulta que según los últimos, el último censo de los Estados Unidos, de la oficina de censo, resulta que la ciudad más deseada por los millennials, que son las personas nacidas después de 1980, están escogiendo a Miami como la ciudad preferida. Para ellos, ellos quieren estar entre Wynwood y South Beach, y preferiblemente es porque quieren trabajar en este tipo de negocios modernos, en donde pueden vivir, pero también pueden gozar de una calidad de vida distinta. Entonces, eso está atrayendo a muchísimos personas jóvenes, ¿okay? A vivir justamente aquí en Miami y trabajar en empresas, en su mayoría, empresas tecnológicas, ¿okay? Entre una de esas empresas que podemos nombrar que ha llegado aquí a Miami, es la empresa de Citadel Fund. Es un fondo, para las personas que no lo conocen, es un fondo que cuenta con más de 27 billones de dólares y mudó a Miami sus oficinas. Ellos estaban ubicados en Chicago y están planeando desarrollar un proyecto en Brickell. Además, otros fondos de inversión privada como Blackstone Group se están trasladando a Miami y son movidos por el incentivo más grande, que es el no pago de impuestos estatales de los ingresos. Entonces, es bien importante resaltar esto. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, que, bueno, no, me estoy adelantando un poquito la presentación, pero una persona que vive, por ejemplo, en Nueva York y se muda para el estado de Florida, ya se está ahorrando una cantidad increíblemente en impuestos, aproximadamente de un 10%, porque nosotros acá en Florida no tenemos impuesto estatal. Entonces, empresas tan grandes como Citadel, que decidan mover sus sedes principales a Miami, mover sus empleados, ellos hacen una investigación del mercado, ellos también hacen una investigación sobre qué calidad de vida le pueden dar a sus empleadores y por qué realmente es beneficioso o no ellos hacer esta logística, esta decisión tan importante como es cambiarse de estado y obviamente cambiar su empresa. No solamente las personas que están viviendo, sino que las personas, la empresa como tal, ¿okay? Cuando hablamos de la tecnología, Miami resulta que está emergiendo, está en un crecimiento increíble, ya desplazó a Nueva York y desplazó a Austin como una de las ciudades más tecnológicas de los Estados Unidos, según Forbes. Entonces, esto es bien importante de resaltar también. Después de Silicon Valley, las compañías tecnológicas están buscando establecerse en Miami. El alcalde de Miami, que es Francis Suárez,
quiere que la ciudad comience a usar monedas de criptomonedas, quiere y está promoviendo mucho, mucho lo que es que se trasladen. Ya actualmente se han anunciado más de 122 corporaciones que están llegando justamente aquí a Miami, y es precisamente por esta promoción que le está haciendo el alcalde Francis Suárez a Miami. Está promoviendo después de la pandemia a muchísimas corporaciones, de todos los beneficios que tienen para estas empresas el venirse acá a Miami, por supuesto los impuestos, pero también va muy de la mano de la calidad de vida y del crecimiento que está teniendo en Miami. Por lo tanto, está siendo demostrado por estas nuevas compañías y estas nuevas personas que están llegando aquí a Miami. Entonces, ya se pueden ver aquí en Miami cómo se pueden comprar propiedades con criptomonedas. Incluso en Miami ya tiene una moneda cripto que se llama Miami Coin, y hoy Miami ya es lo que es Brickell City, el Brickell y el Downtown, es el segundo centro financiero de los Estados Unidos después de Manhattan o después de Nueva York, ¿ok? Entonces, vamos a hablar sobre lo que es la parte de los trabajos, ¿ok? Por primera vez, Florida tiene más trabajos que Nueva York. Entonces, como ustedes, las personas que están aquí en el Zoom pueden ver la gráfica, las personas en Instagram me escuchan, pero durante muchísimos años, desde 1992, Nueva York siempre había sido el estado con mayor cantidad de trabajos. Resulta que ha sido superada en el 2022 por Florida. Esto es bien, bien importante. La tasa de empleo, la tasa de desempleo en Florida es la más baja de la nación, la más baja de los Estados Unidos, con solo 1.7% de tasa de desempleo. Entonces, esto a ustedes les demuestra también la solidez del mercado. Para Miami vienen muchos proyectos, tanto residenciales como comerciales, pero también en la parte de infraestructura está creciendo muchísimo por todo esto, ¿verdad? Que viene. Entre esas cosas está el Signature Bridge, es este que está acá en la fotico, es un puente hermoso, espectacular, que ellos están construyendo actualmente. Es un proyecto de conexión entre las autopistas principales de Miami. Por ahí pasan más de 450.000 carros diariamente, y es una inversión de 840 millones de dólares que están haciendo en ese puente. Justamente debajo del puente están construyendo un parque que se llama el Under Deck Park, más de 30 acres, que va a ser el pulmón del downtown. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar el puerto de Miami. El puerto de Miami, o Miami, es conocida como la capital de los cruceros. Mueve 9.6 millones de toneladas de carga al año. Tiene más de 35.000 trabajadores. Llegan más de 20 líneas de cruceros. Y la ciudad recibe 11 millones de turistas al año por el puerto de Miami. Son 5.5 millones de turistas que llegan a Miami por el puerto. Así que es bien, bien importante, cabe resaltar la importancia del puerto de Miami. Es increíble. El aeropuerto de Miami, por supuesto que lo vamos a mencionar, es el número uno en carga de los Estados Unidos. Número uno, señores. Es el número 12 a nivel mundial y es el número uno con pasajeros internacionales, siendo el punto de concentración más importante entre Latinoamérica y el Caribe. Si ustedes pueden ver, Miami tiene una locación estratégica que nos une, por supuesto, con todo lo que es la parte de Europa, con el oeste de los Estados Unidos y, por supuesto, con mi gente de Latinoamérica. El Bright Line es un tren que está ahorita ya circulando, está trabajando, llega actualmente hasta West Palm Beach, es este que está aquí. Es un tren espectacular, moderno, con Wi-Fi, las personas pueden ir trabajando, se ahorran todo lo que es la parte del tiempo del tráfico. Y lo mejor es que va a llegar a Orlando en aproximadamente un mes. Así que es bien, bien el crecimiento que tiene lo que es el transporte, la infraestructura de Miami. Es increíble. Este tren también están considerando que llegue a Tampa en el 2025.
Actualmente el tiempo de duración entre el downtown de Miami y Orlando se estima que va a ser aproximadamente de 3 horas, pero puedes ir en la tranquilidad de este tipo de espacio, puedes ir aprovechándolo, puedes ir con tu familia, va a ser increíble para ese tipo de personas que no quieren manejar a Orlando, pero quieren ir a los parques, o viceversa, las personas que quieren venir a la playa, pero no quieren manejar. Entonces, la línea de tren, como les comentaba, está funcionando hasta Fort Lauderdale, West Palm Beach. Y ha recibido más de 2.000 pasajeros actualmente y tiene más de 1.300 empleos. Perdón, entonces la parte de los impuestos, que es un punto que he tocado en varias ocasiones en diferentes láminas, Florida no cobra impuesto estatal a los ingresos. Solo 9 estados de todos los Estados Unidos no pagan impuestos estatales. Muchas veces las personas se confunden y piensan que todos los Estados Unidos es igual, ¿no? Que todas las reglas aplican para lo mismo, que todos los estados tienen los mismos impuestos, que todos los estados tienen las mismas reglas, y resulta que aquí no. Aquí se comporta de una manera distinta. Todos los estados tienen reglas distintas, manejan impuestos distintos. Así que es bien importante que cuando ustedes analicen, ustedes dicen, listo, quiero invertir en los Estados Unidos. Ok, ¿en qué estado le conviene a usted invertir en los Estados Unidos? ¿Quieres comparar entre los estados? Compara Florida, compara con otros estados, compara el crecimiento, ¿ok? Compara el crecimiento. Déjame que se me cayó aquí. Ok. Compara el crecimiento de la ciudad, obviamente, por supuesto, compara la valorización que tienes, compara las reglas. ¿Es más conveniente las reglas que le dan o le apoyan más al inquilino o apoyan más a las personas que son los propietarios, los que están rentando? Ustedes como inversionistas se tienen que hacer todas esas preguntas, no solamente dejarse guiar porque es que el precio de la propiedad es más económico en otro estado. Ok, pero ¿qué te brinda ese otro estado? Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Una persona de New Jersey, por ejemplo, gana, o por ejemplo, la diferencia solamente con que se mude para acá, para Florida, ya se estaría ahorrando hasta un 10.75% en impuestos, ¿ok? En New York, una persona que se mude de Nueva York a Florida se estaría ahorrando 15%, es decir, una persona en Nueva York paga más de 15% en impuestos estatales. Esto realmente es lo que está haciendo que la gente se mueva de estado y, por supuesto, la calidad de vida, el crecimiento y el crecimiento de Miami va de la mano junto con eso. Por lo tanto, los precios también van aumentando con respecto a lo que está evolucionando a la ciudad. Cuando hablamos de cultura y entretenimiento, en Miami nadie se puede aburrir. Realmente, no solamente son las playas, el clima, la ubicación que estábamos hablando, sino que tienen eventos todo el año. Entonces, para esas personas que están buscando, por ejemplo, propiedades para rentar a corto plazo, pero todavía no están muy seguros si Miami tienen este tipo de capacidad, les voy a contar unas cifras por acá de algunos eventos que tenemos en esta diapositiva. Por ejemplo, el Maratón de Miami espera para este 2023 recibir 25.000 personas para correr. El show que hacen acá de botes, que es un show internacional en ventas, ese show recibe 1.3 billones de dólares. Son alrededor de 100.000 participantes en el 2023. Un Food Network en Miami tiene 11 restaurantes con una estrella Michelin y tiene uno con dos estrellas Michelin, lo cual es bien, bien importante. Y la cantidad de restaurantes que están abriendo en Miami son divinos, súper bonitos y al mismo tiempo súper ricos. En Miami Open, por supuesto, para los amantes del tenis, en el 2023 se recibieron aproximadamente 375 mil personas. Ya hay un contrato por 10 años en la Fórmula 1 que los vamos a esperar con ansias muy pronto. Son más de 240 mil visitantes. El Ultra recibe alrededor de 150 mil personas. El Festival de la Calle 8 recibe más de 1 millón de visitantes al año en ese festival. El Miami Ital Auto Show, que es un show de carros grandísimo que hacen, son más de 300 mil visitantes que recibe. Y por supuesto, el Festival de Arte a nivel mundial que se hace, que se llama el Art Basel, tiene una participación de alrededor de 60 mil visitantes y está alrededor de 46 países
participando en este festival de arte. Así que es bien importante que ustedes tengan esta información de Miami. Es increíble el crecimiento que estamos teniendo acá y es la oportunidad de invertir el día de hoy. No se esperan a que es que los precios van a bajar. Con esta información que les estoy dando, dudo mucho que los precios vayan a bajar. Por supuesto, nadie tiene esa bolita de cristal, ¿no? Para saber qué va a pasar, pero infórmense y realmente trabajen con la data, con la información actual. Este crecimiento que está teniendo en Miami es espectacular. La migración doméstica, la parte de las empresas que están llegando, siendo la ciudad principal en tecnología, todas las transformaciones en infraestructura que estamos teniendo acá, por supuesto en el downtown, con el Miami World Center que están construyendo espectacular y cada vez salen residencias, edificios más espectaculares, donde ustedes todavía tienen oportunidades de invertir, de ser parte de Miami antes que los precios sigan subiendo, antes que el crecimiento de Miami sea tanto que de repente ustedes ya pierdan la oportunidad de aprovechar la valorización que tiene el mercado de Miami. Por aquí, por supuesto, les comparto mis redes sociales para las personas que quieran estar constantemente en comunicación conmigo, viendo, ¿verdad?, en qué estoy. Yo por ahí comparto si estoy en un proyecto, si algo salió, compartiendo alguna noticia, algún tip. Por supuesto, me pueden seguir por neymar.realtor. Aquí en mi canal de YouTube les súper recomiendo que vayan las personas, sobre todo las personas que están en Instagram, que todavía no me siguen por YouTube, vayan, se llama Bienes Raíces en Florida con Neymar Carrero. Ya tenemos más de 1000 suscriptores y súper emocionada por eso. Compartimos muchísimos videos de información para ustedes. Este tipo de información queda ahí grabada para que ustedes vayan, lo analicen, tomen nota y lo vean una y otra vez. Y así como esto, hablamos de financiamiento, hablamos de impuestos, hacemos entrevistas al financista, hacemos entrevistas sobre los abogados de bienes raíces. O sea, tenemos información de todo y, por supuesto, las últimas oportunidades de inversión siempre están ahí en mi canal de YouTube. Se suscriben, les dan like, compartan esta información con cualquier persona que usted cree que le puede servir. Entonces, para que ustedes me contacten, si ustedes me dicen, Neymar, yo quiero invertir en Miami, vamos a sentarnos, vamos a hablar sobre cuáles son esas oportunidades de inversión que más se adaptan a mí. Por supuesto, usted me puede escribir directamente por WhatsApp a mi número que es más uno, que es el código de área, 929-363-5683, o ustedes pueden escanear este QR que está aquí, me pueden escribir. Neymar, necesito una asesoría inmobiliaria contigo. Nos sentamos, evaluamos cuál es tu plan de inversión, cómo le damos el paso a paso para apoyarte en cada una de las fases con los especialistas, con el equipo y, por supuesto, evitar esos errores frecuentes que cometen los inversionistas extranjeros al momento de comprar aquí en los Estados Unidos y conseguir la mejor inversión para ustedes. Aquí siempre tenemos ofertas espectaculares para las personas, siempre los ayudamos con los mejores incentivos, trabajamos con los mejores desarrolladores también para conseguir para ustedes los mejores precios y los mejores incentivos. Así que no dejen de escribirme. Aquí les dejo mis plataformas de contacto si le quieren tomar una foto a esto, mis redes sociales, mi canal de YouTube, mi página web y mi Facebook. Un placer, como siempre, estar conectada con ustedes todos los martes a las 7 de la noche, hora Miami, compartiendo información de valor con ustedes. Así que nos vemos hasta el próximo martes y que se encuentren muy bien. Hasta luego.